La feria volverá a abrir sus puertas esta misma tarde con normalidad. Eso sí, lo hará con 6 atracciones menos tras la expulsión de los feriantes implicados en el tiroteo. Un incidente que se saldó, como saben, con 5 heridos, 2 de ellos por disparos de bala y otros 3 por atropello. Desde la Asociación de Feriantes de Palencia demandan mayor seguridad en el recinto y a los ciudadanos les piden que no estigmaticen al colectivo. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy es viernes 30 de agosto y les vamos a contar los motivos que han llevado a los trabajadores del CTR a suspender la huelga que habían iniciado este mismo lunes. Hablamos además de bajas laborales. En comparación a años anteriores se solicitan menos bajas, pero tienen una mayor duración. La mayor parte están relacionadas con problemas de espalda, pero también la salud mental está entre las principales causas de bajas laborales. El domingo 8 de septiembre se va a celebrar la carrera por la fibromialgia y la fatiga crónica, una carrera que desde hace 7 años anima a las calles de Villalobón y que va a finalizar con una paella para todos los participantes. Las inscripciones están abiertas y todos los fondos recaudados irán destinados a la enfermedad. El Parque Isla Dos Aguas vuelve a acoger el mercado medieval, que este año se prolonga una jornada más y cuenta con un mayor número de artesanos. Llegados desde diferentes rincones del país, ofrecen todo tipo de productos para todos los gustos y bolsillos. En el tiempo para el deporte hablaremos de piragüismo, porque el Carrión se ha convertido hoy en el atractivo perfecto para conocer un poco más sobre este deporte. Durante las fiestas de San Antolín, el Club Palentino de Piragüismo ha ofrecido diferentes jornadas de promoción para acercar a pequeños y mayores un deporte que no entiende de edades. Hemos compartido con ellos esta mañana. Todo ha vuelto a la normalidad en el recinto ferial después del susto de ayer. Todo salvo las atracciones expulsadas. Comenzamos. El recinto ferial de Palencia vuelve a funcionar con total normalidad, pero con 6 atracciones menos. Ayer abandonaron la feria los propietarios de los puestos que estuvieron implicados en la reyerta. Cristina Pastor. Sí, la normalidad ha vuelto al recinto ferial de Palencia un día después del incidente entre los feriantes que se saldó con 5 heridos, 2 por herida de bala y 3 por atropello. El ayuntamiento decidió expulsar a los feriantes implicados en la reyerta. De este modo, hoy funcionarán en la feria 6 atracciones menos. La Asociación de Feriantes de Palencia insiste en que ha sido un hecho puntual y piden a los ciudadanos que no estigmaticen al colectivo. La Asociación de Feriantes de Palencia lamenta el altercado. Piden a los ciudadanos que no estigmaticen al colectivo, puesto que se trata de un hecho puntual. Por un garbanzo no se va a estropear un cocido. Yo creo que ha surgido ese problema, que yo realmente no sé cómo la chispa, cómo ha saltado ahí, pero bueno. Pero hay gente que viene aquí de la feria, como vienen de Santander, Torrelavega, vienen aquí a Palencia, se van a Valladolid o a Salamanca, y creo que esta gente viene a ganar un duro honradamente. Una reyerta que repercutirá negativamente, creen que puede ahuyentar al público. No va a ser muy positivo, pero la culpa no la tienen los feriantes, ni la gente que va a la feria. Tiene que pasar, ha surgido ese problema y creo que no es bueno ni para uno ni para otro. Pero vamos, que la gente vaya tranquilamente a la feria. Valoran positivamente la gestión del ayuntamiento por su rápida actuación y por la decisión de expulsar a los implicados, pero piden mayor presencia policial. Creo que hay que meter más seguridad, que ya creo que ya se ha dado cuenta de sobra, y creo que pues todo se ha funcionado un poco y olvidar el tema este, que es desagradable. Defienden la feria como uno de los puntos fuertes de animación de las fiestas. La Asociación de Feriantes de Palencia fue la precursora de la organización de la feria, pero a día de hoy es el ayuntamiento el encargado de su desarrollo.
Y dos asuntos más que se suman al denso capítulo de sucesos de estos días en la ciudad. Les tenemos que dar cuenta de un robo en una vivienda de la calle Pintor Oliva. Tras forzar esta cerradura, consiguieron acceder y se llevaron propiedades por un valor aún por determinar. Previamente, los amigos de lo ajeno se aseguraron de que la vivienda estaba vacía, marcando con pegamento los marcos de la puerta. Además, a las 9 de la mañana ha tenido lugar un incidente en una de las casas de la calle Doctor Díaz Caneja que ha obligado a la intervención de al menos una docena de agentes de la policía local. Hablamos de una pelea entre una mujer y su expareja. Los dos han requerido atención médica y han sido denunciados, él por violencia de género, ella por violencia doméstica. La mujer ya protagonizó hace tan solo unos días un incidente con la policía en las piscinas municipales. Suspendida la huelga de la plantilla del CTR por un principio de acuerdo con la empresa, así lo han dado a conocer los representantes sindicales. Al parecer, Acciona se ha comprometido a realizar un incremento salarial del 4,5% para este mismo año. Un aumento que, según Comisiones Obreras, podría ser mayor una vez que se sienten a negociar. A esta situación de huelga se había llegado tras varios intentos fallidos de los sindicatos de cerrar un nuevo convenio. Un principio de acuerdo que llega en el quinto día de paro de una plantilla de 40 trabajadores. Caen las bajas laborales, en concreto más de un 30% si lo comparamos con 2022, cuando todavía estaba muy presente el COVID. El año pasado en Castilla y León se solicitaron 276.000 bajas laborales. Son menos, pero a cambio son más largas. De media duran 49 días, más de mes y medio. El último dato es que es el principal motivo por el que se pide la baja, sobre todo los dolores de espalda. Estamos acostumbrados a ver este gesto. Trabajo en una residencia y es verdad que la mayoría de las bajas son por dolores de espalda. Una hermana mía estuvo de dolor de espalda y la operaron. Sí, he tenido, trabajaba en el montaje y he tenido problemas de espalda. La dorsalgia es la principal causa de baja laboral en Castilla y León. Con la región lumbar y la región cervical. La mayoría de los pacientes que vemos es por esos motivos. Esas bajas de media duran 52 días. Para evitar lesiones, la recomendación es cambiar de postura. Compensar las horas que nos obliga el trabajo a estar en una misma postura, como puede ser una oficina de cualquier tipo, ¿no?, delante de un ordenador, intentar dentro de las posibilidades movernos y si no, intentar compensar todas esas horas haciendo un ejercicio. El segundo motivo de baja son las gastroenteritis y en tercer lugar se sitúan los trastornos de ansiedad. A veces las condiciones laborales hacen que la gente tenga mucha ansiedad. Parece mentira que a día de hoy el tema de la prevención laboral no esté un poquito más en auge o se vea más en las empresas como tal. Procesos, los de la salud mental, que se alargan más en el tiempo. Esas bajas duran casi 3 meses en Castilla y León. La carrera por la fibromialgia se celebra un año más en Villalobón, una competición en la que pueden participar personas de todas las edades y que tiene un carácter solidario. El domingo 8 de septiembre será la séptima edición de la carrera por la fibromialgia y la fatiga crónica, una competición que desde sus orígenes ya estaba ubicada en Villalobón. Nosotros quisimos desde el primer momento, a sugerencia de Elena y de Calle, hacerlo en un pueblo por el hecho de que también la vida en los pueblos se tiene que notar. Una colaboración de la Corporación de Villalobón, así como todo el pueblo, es de verdad admirable. La entrada cuesta 6 euros para los adultos y 2 para los niños. Después de la carrera habrá un sorteo de regalos y una paella organizada por el ayuntamiento. Al final casi podríamos decir que es un día de fiesta en Villalobón. Llenamos plaza, calles y llenamos todo de alegría, porque es un día de alegría. Allí está todo el pueblo, es una fiesta. Desde que estamos allí a las 8 y media de la mañana preparando llaves al movimiento del pueblo por allí. El año pasado tuvieron 1.000 participantes. La carrera ha permitido avanzar en proyectos para tratar mejor esta enfermedad. Hay muy pocos servicios para atender a nuestras patologías dentro de lo que no sea fuera de la asociación. Pues actuaciones como esta son muy necesarias, aparte de la visibilidad, para poder nosotros cubrir todo eso. La inscripción está abierta desde la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica y desde la página web. Una contribución tanto para la organización como para el pueblo.
La Junta de Castilla y León ha aprobado ayudas por valor de 360.000 euros para dos residencias públicas de mayores, una en León y otra en Palencia. Aquí en la capital se trata del Centro Puente de Hierro, donde se mejorarán dos de sus unidades de convivencia. Se trata de la adquisición de nuevo mobiliario para las salas comunes y los dormitorios de estas dependencias. La Administración Regional se ha propuesto seguir extendiendo y consolidando el modelo de las unidades de convivencia en las residencias públicas de la comunidad. Y hoy a las 3 de la tarde, en apenas unos minutos, comienza la operación especial de tráfico Retorno del Verano. Se va a prolongar hasta las 12 de la noche del 1 de septiembre. En Palencia, por nuestras carreteras, se esperan 52.000 desplazamientos extraordinarios. Recuerden que es necesario extremar la precaución, sobre todo en la A67, por los desvíos provocados a causa de las obras de la alta velocidad. Desde el 1 de enero de este año hasta hoy, 6 personas han fallecido en las carreteras palentinas, accidentes que dejan también 147 heridos. En el mismo periodo del año pasado no se registró ningún fallecido, pero sí 181 heridos. Se ha convertido en una cita imprescindible y una de las más populares de la programación de San Antolín. Es el mercado medieval que mueve cada año a cientos de artesanos que acuden para ofrecer sus especialidades a los miles de visitantes que hasta el domingo podrán recorrer el Parque Isla Dos Aguas. Llegan desde distintos rincones del país. Ceanuri, una pequeña localidad en los pies del Gorbea. El Gorbea es la montaña más emblemática de Vizcaya. Venimos de mucha zona y nos gusta San Antolín. Nuestra IGP, que es esta de aquí, que es el queso Garrocha, del cual solo lo hacen 12 queserías en Cataluña, solo nosotros lo hacemos dentro de la comarca de la Garrocha. Acuden con todo tipo de productos realizados en base a la tradición. El chocolate tradicional es el chocolate a la piedra. El chocolate así un poquito arenoso, el que antiguamente las abuelas también rayaban para hacer a la taza. Ahora lo tienes ahí al compañero haciendo manzanicas, que hace magia, las mete verdes y salen rojas, y las hace que te mueres de buenas. Los artesanos no faltan a su cita anual en el mercado medieval de Palencia, donde encuentran una respuesta muy favorable del público. La gente ya viene, incluso nos han llamado a la oficina ya al Obrador esta semana. Oye, venís a Palencia, ¿no? Que sabemos que es el mercado. O sea, que encantados de volver. Ya empieza a haber afluencia de público, ya se va consolidando esta feria. Así que muy contentos de venir un año más. La principal novedad este año es la incorporación de una zona de baños públicos para dar un mejor servicio a los visitantes. Los baños que hemos instalado a la entrada del recinto, que son unos baños mucho más equipados y con una higiene y, bueno, pues, digamos que unos medios mucho mejores que los que se ponían químicos habituales. No faltarán hasta el domingo que termina el mercado los espectáculos de animación a distintas horas del día. Una excusa más para vivir las fiestas en la calle y permitirnos algún que otro capricho. La nota flamenca de estos sanantolines la puso ayer Blanca Paloma. La joven alicantina, conocida por su participación en Eurovisión, estrenó en la ciudad buena parte de los temas de su nuevo disco. Blanca Paloma recibió, minutos antes de salir al escenario, un obsequio por parte del ayuntamiento con una miniatura de la banda de oro a la mujer palentina, como están haciendo con todas las mujeres protagonistas de las fiestas. Porque yo soy de Alicante y hay un dicho en mi tierra que es palante como los de Alicante, pero palante como los de Palencia también, o sea, me ha parecido muy admirable y algo muy poderoso a recordar y a seguir impulsando, ¿no? Porque creo que precisamente también este ciclo de música de mujeres tiene ese poder, ¿no? De oír voces, diferentes voces además, tan diferentes entre nosotras, y darnos este espacio es un privilegio. Y la música volverá a inundar la Plaza Mayor de la ciudad, porque a las 9 de la noche subirá al escenario Recoletas la artista Lorena Gómez, dentro del programa Homenaje a la Mujer Palentina. Va a presentar su último álbum, titulado Me Vuelvo a la Vida. La actriz y cantante, conocida por ser la ganadora del concurso Operación Triunfo en 2006, va a llegar a Palencia con su nueva obra, un relato íntimo de experiencias que ha vivido en los últimos 15 años y donde combina ritmos pop, baladas y dance. La brisa juega.
Y a las 11:30 de la noche será el turno para Rozalén en el Parque del Salón, un artista que se ha consolidado como una de las principales voces de la nueva canción de autor. Promete ser un concierto muy especial en el que el artista presentará las nuevas canciones de su álbum El Abrazo. La autora de himnos atemporales como La Puerta Violeta canta las emociones universales y, como es habitual, el concierto estará traducido en directo a lengua de signos. El embarcadero de Palencia hoy se ha llenado de futuros piragüistas. El Club Palentino de Piragüismo finaliza con la de hoy las jornadas de promoción con las que quieren acercar este deporte a todos los palentinos. Para muchos este... Mano izquierda ahí, mano derecha aquí, no te agarras a la piragua, solo la mano izquierda, ¿de acuerdo? Es su primer viaje en piragua. El Club Palentino de Piragüismo abre las puertas del Carrión para todos. Aprovechar este entorno como la que es la naturaleza, el río cercano, Y además que está bien, es a nivel cuidado, a nivel vistoso, y es espectacular. Empezaremos con un poco de teoría. Hay dos modalidades, que son la canoa y el kayak, y entonces en la canoa vas como con una rodilla apoyada, la otra, y remas solo con una pala que tiene una sola cucharilla. Y el kayak tiene una pala que tiene dos cucharillas, ¿sabes? Entonces te desplazas a través del impulso que tú haces como si fuera una pértiga de atletismo, de salto de altura. Y unas nociones prácticas básicas. ¿Quieres ir para allá? Pues es moverlo así, o para allá o para acá. Ahora toca ponerlo en práctica. La he traído un poco obligada para que probase y para que se animase, que parecían que tenían un poco de miedo. Para probar otra experiencia, disfrutar un poco de la mañana y de este buen tiempo que hace, ¿no? Hemos tenido muchos campeones en Palencia y tenemos pruebas, y pruebas famosas, internacionales. El problema, pues, que el agua da, probablemente a la gente le dé más miedo que el agua del río que otro sitio, en otros sitios, ¿no? Un deporte que no entiende de edades, sino de habilidad, y que en Palencia goza de muy buena salud. Y en rugby hablamos de un nuevo entrenador. Se trata de Juan Bartolomé Calvo. Su contrato es la primera decisión de la nueva directiva encabezada por la presidenta Mónica Donis. Juan Bartolomé ha firmado por una temporada en un acto celebrado en la sede del club y ya ha dirigido los primeros entrenamientos del conjunto morado y del equipo sub-18, ya que durante la presente campaña ambos cuadros entrenarán juntos. Además, va a compaginar su faceta de entrenador con la de jugador y va a ocupar el puesto de director deportivo de la escuela. Recuerdan que mañana el Palencia Rugby Club hará una jornada de puertas abiertas en el Isla Dos Aguas. Y la primera cita con el baloncesto llega antes de lo esperado, de lo mercado en el calendario, las citas de pretemporada, porque esta tarde, el viernes, a partir de las 5:30 hasta las 7:30, los aficionados se podrán acercar al pabellón a ver en directo el entrenamiento de Palencia Baloncesto, un encuentro para reconocer la importancia que siempre ha tenido la afición para los colegiales. Un año más llenarán cada partido en casa. Respecto a las citas deportivas, la primera será en casa el 3 de septiembre en un amistoso que enseguida dará paso al primero de los encuentros de la ahora llamada Copa España. Será el día 7. Y en cuanto al tiempo, la de mañana será una jornada pasada por agua. Va a ser en toda la provincia, lo vemos. De cara al fin de semana continúa la inestabilidad en prácticamente toda la provincia, con precipitaciones, tormentas con carga eléctrica en la zona norte de la provincia y temperaturas que por la noche y a primera hora de la mañana caen hasta los 11 grados de mínima. Las máximas no superarán en la zona norte los 27-25 grados, con chubascos intensos que van a perdurar durante prácticamente todo el día, también en la zona de la Vega, en la zona de la Valdavia, cielos completamente cubiertos e intensas precipitaciones durante todo el día de mañana sábado, también en la zona de Carrión de los Condes, Lantadilla, Fromista o Astudillo. En este caso, las temperaturas máximas van a ser algo más altas, en torno a los 27-28 grados, con una importante sensación de bochorno, también en Fuentes de Nava, Villarramiel, y a medida que nos acercamos a la zona sur de la provincia, donde los termómetros oscilarán entre los 14 y los 27 grados, pero sin duda con esas precipitaciones intensas que van a ser las protagonistas durante todo el día, también en los entornos de Palencia capital y en el Cerrato.
Una imagen que se va a repetir en Palencia capital, especialmente por la tarde, donde las lluvias y las tormentas llegarán a la capital. De cara a los próximos días, las temperaturas seguirán siendo suaves, entre los 12 y los 27 grados, aunque las precipitaciones darán una tregua. Disfruta este verano de uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo romano hispánico. Disfruta de la Villa Romana La Olmeda, esta gran mansión rural del Bajo Imperio, bien de interés cultural en Pedrosa de la Vega. Visita esta gran villa romana de martes a domingo, de 10:30 a 18:30 horas. El Centro Cultural Provincial acoge hasta el 15 de septiembre 30 obras de arte recuperadas. En la muestra Patrimonio Restaurado 2024 podrás disfrutar de cristos, vírgenes, santos y escenas religiosas, además de trabajos de orfebrería. Piezas únicas utilizadas en las iglesias de la provincia desde el siglo XIII. Visita esta exposición de lunes a sábado en el Centro Cultural Provincial. Así nos vamos, no hay tiempo para más, pero regresamos esta noche con toda la actualidad local y provincial. Que pasen buena tarde y cuídense.